Lo que vais a ver a continuación lo cojo también con pinzas por quién lo publica, que en este caso pues os lo pongo en pantalla, dadme un segundo. Se va a ver en pantalla ahora. Bueno, se va a ver al juez presencia por un lado, pero este no es. Atención a lo que vais a ver aquí. El Parlamento de Israel lo publica, como digo, OK Diario. Cojo el enlace, os lo paso al chat en directo para que llegue tanto en Twitch como a YouTube, para que no los censores de YouTube y estas cosas no piensen que me estoy inventando las cosas. Lo pongo en forma, lo tengo en formato lectura. El formato original sería, creo que este, ¿vale? De OK Diario, ¿vale? Para que lo comprobéis. Pero lo pongo en formato lectura, que es más cómodo. Bueno, el Parlamento de Israel. Y confirmo que se me está oyendo bien, ¿verdad? Dame un segundo. Hola, hola. Sí, hola, probando, ¿vale? Seguimos. El Parlamento de Israel debatirá reconocer la independencia de Cataluña y el País Vasco. Como he dicho anteriormente, antes de la música, este gobierno de mierda, al final, verás. Bueno, reconocimiento de Palestina. Una diputada, ¿cómo puede España trabajar por la autodeterminación de otros mientras se la niega a Cataluña y al País Vasco? La diputada israelí Sharon Haskel, perteneciente a la información Tikvah Hadasha, Nueva Esperanza, aliado del gobierno de Benjamin Netanyahu, como no ha registrado en el Parlamento Nacional una moción para que Israel reconozca de inmediato y de forma oficial la independencia de Cataluña, el País Vasco y Galicia. Además, cita otras regiones como Canarias o Baleares. Venga, y Ceuta y Melilla os la habéis dejado. Os falta Ceuta y Melilla. Poner todas, venga. La iniciativa surge como respuesta al anuncio del gobierno de Pedro Sánchez de que reconocerá al Estado palestino de forma unilateral el próximo 28 de mayo. ¿Cómo puede España trabajar para la autodeterminación de otros mientras se la niega a Cataluña y el País Vasco? Denuncia la diputada. Y yo añado una frase que se dice mucho en España. ¿Qué tendrán que ver los cojones para comer trigo? Diría uno que yo sé. La petición, que tras su registro deberá entrar a debate en la Knesset, creo que lo digo bien, insta a reconocer la independencia de Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Valencia, Aragón, Canarias y Baleares. Sus huevos ahí. Le pido respetuosamente, dicen, que plantee en la próxima reunión de gobierno y lleve a la aprobación del pleno de la Knesset el reconocimiento oficial a la independencia de Cataluña, el País Vasco, ta, ta, ta. Esto alega Sharon Haskel en su escrito. Según sostiene la diputada de una formación liberal del centro-derecha, estas regiones, con su rico patrimonio cultural, idiomas únicos y una profunda historia, expresaron un deseo claro e intransigente de independencia. Desde hace muchos años se esfuerzan por gestionarse a sí mismos, cultivan su identidad y determinar su destino. Como país que lucha por la libertad y la democracia, debemos reconocer su legítimo derecho a la autodeterminación. La medida, dice, se tomaría siguiendo la política declarada de Israel de apoyar esa autodeterminación de otras naciones, incluido el apoyo al establecimiento de un Estado palestino. Debemos demostrar coherencia y apoyar derechos similares de los pueblos dentro de las fronteras de España. ¿Cómo puede España trabajar para la autodeterminación de otros países? Bueno, ya repite, ¿no? Mientras se le niega las regiones en las que los pueblos de Cataluña, el País Vasco, Galicia, Andalucía, Valencia, Aragón, las Islas Canarias y las Islas Baleares han mostrado su deseo de independencia de manera pacífica. ¿Desde cuándo Andalucía? Porque todavía el País Vasco y Cataluña, vale, Galicia, alguno habrá, pero ¿Aragón? ¿En serio? Oye, ¿hay algún maño en la sala que me pueda confirmar si vosotros queréis la independencia? ¿Hay algún valenciano, andaluz, gallego, vasco, catalán en la sala que quiera su independencia? Pregunto. Vox tontos, ahora voy a comentar algo, porque claro, esto a los de Vox no les explota la cabeza después de apoyar firmemente a Israel. Pues mirad, seguimos. España tiene la responsabilidad y debe respetar esta voluntad. Debe entablar un diálogo significativo, apoyar sus aspiraciones y apoyar. ¿Qué pasa, Némesis? Muy buena, dice. ¿Qué pasa, Nostra? Continúo. De apoyar sus aspiraciones y apoyar su transición pacífica hacia estados independientes. Al hacerlo, España mostrará un liderazgo y un compromiso real con los principios de democracia y autodeterminación. Con dos cojones. Además, la diputada recuerda que Israel, un país que valora la libertad y ha pasado por luchas de la independencia, por la independencia, debe brindar su apoyo a estos nuevos países, reconociendo que su independencia no es solo una acción política, sino una afirmación de los valores en los que se basa nuestra humanidad común: libertad, justicia y respeto a la voluntad del pueblo. En el gobierno israelí incluso ya se ha empezado a insinuar que en el momento en el que ese reconocimiento del Estado palestino se produzca por parte de España, la medida de respuesta será similar en su contra. Israel, dicen así, no permanecerá en silencio. Habrá más consecuencias graves. Si España cumple con su intención de reconocer un Estado palestino, se tomará una medida similar en su contra.
ha señalado el ministro de Exteriores Israel Katz. Si yo no me equivoco, en su día el Estado de Palestina ya se reconoció por parte de España, oficialmente. Por favor, en el chat, corregidme si me equivoco, porque es que tengo muchos datos en la cabeza y no recuerdo exactamente ni quién, pero que yo sepa que era la, eran las incongruencias de, si no me equivoco, fue Aznar, ¿no? Que, bueno, no me quiero equivocar. Esta es la, la carta que han mandado. Bueno, esta medida distorsionada por parte de estos países, dicen ellos, es una injusticia para la memoria de las víctimas del 10 de septiembre, un golpe a los esfuerzos. Pues yo creo que es el, no fue el 7, no, el 7 de octubre. Un golpe a los esfuerzos por devolver a los 128 rehenes y un estímulo para Hamas y los yihadistas de Irán, que socava las posibilidades de paz y cuestiona el derecho de Israel a autodefensa, ha iniciado en un comunicado. Este tipo de peticiones también se ha generalizado en redes sociales por parte de representantes de asociaciones y entidades hebreas que piden responder de igual forma a España. Bueno, es el aniversario de la OLP. El 28 de mayo es el día señalado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para reconocer a Palestina como Estado independiente. No es una fecha más. Y fuentes diplomáticas israelíes así lo entienden. Ese día se cumple el 60 aniversario de la creación de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, un conglomerado de facciones político-terroristas, aquí, que nació como un único propósito confeso y recogido en su carta fundacional, el Pacto Nacional Palestino de 1964, que dice lo siguiente: destruir Israel y a poner fin a la existencia del Estado israelí. De allí surgió, por ejemplo, la facción que ejecutó los atentados de Múnich en 1972 o los grupos que secuestraron aviones comerciales durante décadas. La OLP, la organización que dirige los territorios palestinos actualmente, va a celebrar el próximo 28 de mayo, dentro de tres días, según grabamos esto, el 60 aniversario de su creación en El Cairo, impulsada por la Liga Árabe, con la intención de que fuesen los propios palestinos los que asumieran la lucha contra el Estado de Israel. Si queda alguno ya, porque a este paso, en Gaza, creo que quedan pocos. Así se institucionalizó el terrorismo, dicen, y la galaxia de siglas bajo la que actuó a partir de ese momento. El Frente Popular para la Liberación de Palestina, la FPLP, el Frente Democrático por la Liberación de Palestina, el FDLP, el Frente por la Liberación de Palestina, el FLP, el Frente por la Liberación Árabe, la FLA, el Frente por la Lucha Popular de Palestina, el FLPPP, y el Frente Árabe Palestino, la FAP. Esto me suena un poco a una escena de La Vida de Brian. Durante décadas, por último, esta OLP auspició los atentados terroristas cometidos por sus facciones, como decenas de secuestros en aviones comerciales e incluso los asesinatos de Múnich en los Juegos Olímpicos de 1972, en el que el grupo Septiembre Negro tomó como rehenes y asesinó a 11 atletas israelíes. Por supuesto, antes de continuar, yo debo decir, porque luego alguien en los comentarios seguro que es capaz, espera, que os vea, estáis por aquí, de decir que nosotros apoyamos y no condenamos. Desde aquí yo condeno enérgicamente cualquier tipo de asesinato se cometa por quien se cometa y sobre todo en a la población civil. Bien, ya se llame Hamas o Jamón, me da lo mismo. Condeno todas las atrocidades. Pero igual que se condenan estas, que yo estoy condenando ahora, yo condeno enérgicamente que se, en los Juegos Olímpicos se matasen a siete atletas israelíes, condeno enérgicamente todos los atentados que se hayan hecho contra la población israelí, lo condeno desde aquí enérgicamente. Pero ¿por qué no se condena lo que hace Israel contra Palestina? ¿Cuál es el problema? ¿Es que se están defendiendo? Bueno, vamos a ver, en este país hemos sufrido durante muchos años terrorismo por parte de una minoría muy, muy, muy menor del País Vasco y no hemos arrasado el País Vasco, gracias a Dios, ¿vale? O sea, ¿por qué hubiera pasado? ¿Os imagináis que hubiera dicho, no, es que en Hipercor han matado no sé cuántas personas, vamos a arrasar con todo el País Vasco y si alguien se atreve a decirnos algo, decimos que está justificado? Para que no se nos pasa por la cabeza, esto está haciendo Israel actualmente. ¿Y cómo se come? ¿Cómo se come? Yo le pregunto a la gente de Vox, ¿cómo se come que en vuestro acto, os voy a poner un vídeo que igual sale momentáneamente en pero tampoco, que Rafael Rosselló, es que no me ha dado tiempo a cortar ese cachito de vídeo, pero él incluye su vídeo, en su vídeo empieza así, es un vídeo que se llama Aplaudiendo como focas al sionismo de Milei. En el último acto de Viva 24 de Vox, que ha venido Milei, Le Pen y el Susun Corda, se ha dicho esto, ¿cómo se lo comen ahora los de Vox? Lo que yo acabo de comentar y que lo publica OK Diario. Que también hay que cogerlo con pinzas. Pero si esto fuese cierto, ¿cómo se comerían los de Vox esto? Si puedo ponerlo. Porque ahora no. Bueno. ¡Viva los Estados Unidos! ¡Viva Israel!
No sé si os va a petar la puta cabeza a los de Vox o algo así, si Israel realmente reconoce la independencia de Cataluña, el País Vasco, Galicia, Andalucía, Aragón, las Islas Canarias y Burgos.